Mi gente, de mucha noche yo me encuentro con el próximo presidente de la República. No lo dude. Pero tiene que decirlo emocionado conmigo. No, métele flow. Ya con la emoción suya se llena la mía. Suficiente. Claro. Don Miguel Antonio Corral. Ya oficialmente buscamos los papeles que ahora hay que llenar para poder recibir la autorización que permitiría poder solicitar los libros para recoger las firmas. Primero una fase de 1.800 y después hay que llegar hasta 18.000. ¿Qué? Pero como han decidido que solamente 3 independientes pueden ser los que corran, no han decidido lo mismo para decir que solo 3 partidos pueden correr. Entendemos toda esta clase de jugarreta. ¿Y usted cree que esos 18.000 me los consigue sobrado? Yo tengo una absoluta confianza en la población panameña, de tanto de la capital como de todo el país. Yo creo que en Panamá hay más gente buena que mala y lo vamos a demostrar. Ah, eso lo dirás tú. Ahora, ¿ya tiene eslogan algo? ¿Ya tiene pensado un eslogan de campaña? El de toda la vida. ¿Cuál es? Constituyente. Alegría. Constituyente. Usted, mire, si usted me viene con promesa de constituyente y usted gana como presidente y me hace lo mismo que Varela, dije que me he echado cuento y cuento y cuento que va a la constituyente y nunca ha ido. Yo, mire, yo voy a hacer una protesta aquí, al frente de su casa. Cuidado, juega vivo. Muy apreciada y respetada, yo le agradecería muchísimo que no me compare en nada con el señor Varela ni en el blanco de los ojos. Ay, ay, ay. Buena a la derecha, qué bárbaro. Hay una diferencia de aquí al infinito, total y en todo. No solamente en cuestiones de promesa, sino también en comportamiento, actitud y sobre todo en dignidad. ¿Usted me está diciendo que mi presidente Varela no tiene dignidad? No, no la tiene, lo ha demostrado a lo largo de todos estos años. Que quede claro. Ay, usted es malo. No, el malo es él. Yo soy el bueno que se lo digo para que se corrija, pero me he dado cuenta que va árbol torcido, no se endereza. Nada. Es por gusto. ¿Usted sí me va a cumplir con la constituyente? Bueno, es que no es que voy a cumplir. Yo llevo 4 décadas abogando por ella, debajo de la dictadura y debajo de todos estos gobiernos que hemos tenido. Y yo sigo creyendo que es la salida más pacífica, más participativa, más popular. Y es la vía para poder empezar a encontrar los instrumentos que nos van a permitir solucionar tantos problemas. No es una promesa, es una convicción. Que quede claro. Más le vale que va a estar pendiente. No, y no, tiene que estar pendiente desde el día cero. Porque yo creo que eso es lo que va a ayudar mucho a que la presidencia que yo voy a tener se logre hacer bien. Es decir, el control ciudadano, los ciudadanos sentinelas, los ciudadanos vigilantes, que es lo que ha faltado en todos estos gobiernos que hemos tenido. ¡Basta! ¡Basta! Ahora yo le voy a regalar un eslogan. Dígamelo. En el 2019, con Bernal me voy a quedar. ¿Qué? Claro. Oye, qué bien, ¿eh? Vota con Bernal para que no nos siga yendo mal. ¡Ah, le respondieron, ahí, ¿eh? Oh, ese me gusta más. Vota con Bernal para que no nos siga yendo mal. Nos quedamos con esa reflexión. No hay tiempo para más. Muchas gracias. Gracias a usted por el apoyo.